a poner la caja porque está dando mucho sol. Todo esto es lo que toca arreglar para que las boquetas puedan entrar a botar el viaje. Siempre hay que dejar el piso en esos trabajos con el balde hacia acostado. No permiten que quede con rastrilleo el diente, ¿no? Debe quedar con el balde hacia acostado. Con eso, cuando llueve, el agua pues busca más fácil salir y va a quedar siempre el piso plano. Cuando se trabaja con el diente, pues quedan las canalcitas de que va dejando el diente. Entonces empieza con el tiempo a hacer canal. Entonces por eso no permiten que los trabajos queden con diente, y no solo con balde acostado. Tampoco es complicado hacerlo, pero pues es mucho más fácil hacer ese trabajo si es con diente normal. Trabajar normal con el balde parado, mucho más sencillo. Pero no quiere decir que, pues, que este sea así, trabajar con el balde acostado sea complicado, ¿no? También es sencillo. Sino que están acostumbrados a trabajar. Bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar con ambas maneras, pero hay personas que solo están acostumbrados a trabajar con los dientes y la máquina. Primero lo que hago es recoger el barro, que me quede bien visible el piso que voy trayendo, para ahí sí ya empezar a hacerle la... Aquí por lo menos ya puedo ver bien cómo va el corte, entonces ya cogí. Lo que hago es traer la conformación. Ahí al frente donde miran los otros viajes, esa es la otra tarea de ahora. Le vamos un poquito aquí. Thank you.
cuando yo digo con dientes me refiero a trabajar así. De esa manera. Estoy vaqueando.